días, Lucas. ¿Cómo andamos? ¿Todo bien, Franco? Muy bien, muy bien. Bueno, hoy no pude estar en el piso porque estoy con unas actividades académicas, así que, bueno, por suerte las tecnologías nos permiten conectarnos. Por supuesto. Y para hablar de un tema muy importante, porque ya sé bien, estamos en la cuenta regresiva del Censo Nacional 2022, que debería haber sido anteriormente, pero claro, por la pandemia se pospuso, porque este próximo 18 de mayo nos van a visitar a todos los argentinos en nuestra casa. Vamos a entregar, bueno, ese formulario, si ya lo hemos hecho de manera digital, y si no, vamos a tener que responder una encuesta. ¿Por qué se hace el censo? En principio estaría bueno charlar, Franco, ¿te parece? Bueno, el censo tiene unas características particulares, no solamente para el Estado Nacional, para el INDEC, el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, sino también que nos ofrece datos a todo el sector académico-científico para poder llevar a cabo ciertas investigaciones. Si bien los datos que ofrece el censo son necesarios para ver la producción de cómo está la población, no solamente en cantidad, sino en las condiciones de necesidades básicas insatisfechas, condiciones socioeconómicas, condiciones de salud, se pueden ver múltiples variables. Nosotros le denominamos variables a todos aquellos aspectos que vamos tildando dentro del censo, ¿no? Entonces, si nosotros vemos una de las primeras placas, esto también es algo histórico dentro de Argentina, de poder hacer un censo de manera digital. El primer censo en la República Argentina se realizó en 1869, por lo cual contamos con una gran trayectoria de censos. Y uno se pregunta, bueno, ¿qué tan importante es, o yo como ciudadano, de qué me sirve, ¿no? Muchas veces existe esta pregunta, ¿de qué me sirve llenar esto? ¿Quién va a ver los resultados? ¿Para qué sirven los resultados? En realidad los resultados son sumamente interesantes para poder analizar justamente en qué condiciones está la población argentina. En su totalidad. No solamente decir, somos tantos millones de habitantes, sino ver en qué calidad estamos los argentinos. Muchas veces surge también esta pregunta de, bueno, ¿y los datos del INDEC son fehacientes? ¿Es fehaciente que se haga de manera digital o conviene que sea de manera tradicional? En realidad, acá también surge una respuesta muy importante, que es, para nosotros, la agilidad de poder hacer un censo de manera digital ofrece que los datos estén sistematizados de una manera mucho más rápida. Sin dudas. Totalmente, más práctico. Es mucho más práctico y no hay que esperar 1, 2, o 3 años como se esperaba anteriormente para poder obtener los resultados del censo. ¡Wow! ¿Tanto tiempo? Si nosotros nos basamos en eso, por ejemplo, el censo del año 2010, ¿sí?, que también se retrasó unos días, o sea, en realidad fue el mismo día que falleció un expresidente nuestro. Hay que tener en cuenta que los resultados los vinimos a tener 3 años después. Entonces, esto es muy importante saber que los resultados que vamos a tener este 2022, seguramente a fines del 2022 los vamos a tener. Perfecto. Entonces, no cambia tanto en el tiempo. Sí. Bien. ¿Te parece? Sí. No, que te iba a pedir, Franco, si podías repasar de cierta manera, y tranqui, despacito, para que quienes nos están viendo tengan en cuenta cómo se hace el censo digital, si todavía no lo han hecho, porque sin dudas, como vos explicás, es una manera súper práctica que va a agilizar muchísimo los resultados y está bueno que todos lo completemos a través de este medio. Exacto. Bueno, ahí hay una de las placas donde uno entra directamente, puede poner en el buscador tanto de un dispositivo móvil como puede ser el celular o una computadora, pone Censo Nacional Argentina 2022, lo dirijo directamente, va a pedir que me registre, que genere un código. Ese código yo lo voy a recibir por mi correo electrónico. Es decir, hay que estar pendiente a mi correo electrónico para poder seguir avanzando. Justamente ahí estamos viendo en pantalla
el código que se me va a generar es un código único. Es un código que es intransferible, es decir, la persona que está completando ese código solamente va a tener ese código y se puede recuperar en el caso de que se me extravíe. Ah, bien. Perfecto. Una vez que yo ingreso ese código, si vamos a la siguiente placa, sí. Yo puedo ir directamente, bueno, ahí ya estamos viendo el resultado, este es el censo que yo completé, ¿no? Claro. He tapado algunos datos, como por ejemplo el código, pero cuando yo completo el censo, me arroja automáticamente este resultado. O sea, ha generado su código. Ajá. Y me figura la dirección, me figura el nombre. Bien. De la persona que Muy bien. Completó y de los habitantes de la vivienda. ¿Y es un código alfanumérico o es un código QR? Porque, bueno, allí estaba tapado, lógicamente, porque hay datos personales tuyos que nos vamos a mostrar, pero para que se den una idea de con qué se van a encontrar. Un código alfanumérico. Bien, perfecto. ¿Es necesario que yo lo tenga impreso? Esto es una pregunta que me han hecho muchas personas. ¿Es necesario que yo lo tenga impreso? Porque no todas las familias cuentan con una impresora, claro. No cuentan con los recursos para hacerlo. Bueno, lo puedo tener descargado en mi dispositivo móvil y mostrárselo al censista el día 18 de mayo. Bien. ¿Sí? En el caso de que la persona no se encuentre en el domicilio, de todas maneras, haya sueldo justamente para que las personas puedan estar en el domicilio, yo puedo pegar esta hoja impresa en la puerta de mi domicilio. Claro. Ah, perfecto. Hay algo para aclarar. El censista, si yo hice el censo digital, no tiene por qué ingresar a la vivienda. Solamente va a ingresar a la vivienda en el caso de que no haya hecho el censo digital. Bien. Pero perfectamente lo dejamos en la puerta y eso ya a ellos sin duda les ahorra muchísimo trabajo, claro, ¿no? Evita hacer todas las preguntas. Muchísimo. Por ahí también me han preguntado mucho, como académico y científico, que ¿para qué nos sirven los censos a nosotros? Nuestros proyectos de investigación se basan, y lo hablo exclusivamente, no solamente desde el campo de la geografía, sino desde el campo de las ciencias, en general. Los datos que arrojan los censos son muy importantes para nosotros para poder evaluar tipos de proyectos, como por ejemplo proyectos que tienen que ver con la sociedad, proyectos que tienen que ver con el tema de sanidad, de la red local o de amenazas, como hemos venido viendo desde el año pasado, cuando vimos viento sonda, vimos terremoto y demás. Ahí nos está dando indicadores de qué material, con qué materiales están construidas las viviendas, qué es lo que predomina. También nos da un pantallazo general de cuáles son las necesidades básicas de la sociedad. Entonces, desde este sector académico, científico, es muy importante. No solamente para el Estado, para tener un relevamiento a nivel nacional, sino que también para este sector es muy importante. Lo que también cabe destacar es que sería muy interesante, y esto es como una observación, lo hago desde la academia y me hago totalmente responsable de este comentario que hago, que es que los censos tienen que mantener las mismas variables. Porque eso, si no, yo puedo comparar variables del censo 2010 con variables del censo 2022. Por ejemplo, si yo pregunto si mi vivienda tiene, de qué material está construido el techo, y me da una serie de opciones, esas opciones se tienen que mantener entre censo y censo. Ah, no agregarle opciones nuevas, decís vos, Franco. Exactamente, porque si no, no tenemos puntos de comparación. Sí es bueno que se actualicen los censos, porque, por ejemplo, no es lo mismo claro, un censo se tiene que ayornar, 90, ¿no? Con respecto a Internet a el censo que nosotros estamos transitando ahora. Claramente los datos que nos van a arrojar van a ser mucho más importantes y más relevantes. Claro que sí. Claro, se pueden ir agregando ítems según la actualidad que estemos viviendo. Lógicamente, si hablamos de tecnología, como bien decías, 2010, 2022, sí, no hay punto también, de comparación, imagino, ¿no? con todo lo que utilizamos hoy tan necesario para la vida cotidiana, como es la educación, el trabajo, etcétera. Importante destacar, Franco, que yo cuando dijiste lo que había que buscar, puse censo nacional en Google, así de simple, y primero
te aparece una página que no es la oficial. Entonces tengan cuidado con los formularios que completan, con los datos que les piden, porque lógicamente ante este tipo de situaciones siempre aparecen vivos que te quieren robar cualquier tipo de información. Entonces está bueno que tengan en cuenta que la página oficial donde van a llenar el formulario es censo.gov.ar. Esa es la única página oficial del gobierno para llenar los datos. Ahí está, mira, buscás en Google, Censo Nacional, Censo 2022, te metes a la página que diga censo.gov.ar. Esa es la página oficial, mira, presta atención, porque claro, lógicamente te podés equivocar, hay muchas páginas que van a ser parecidas, que te van a hacer llenar formularios con tu información personal, y está bueno que tengas en cuenta que eso, esta datos es la página. Sí, por supuesto, tal cual. Ahí estamos. Sí. Incluso hay países que en este momento también están realizando los censos nacionales demorados por la pandemia, entonces por eso yo les ponía esta aclaración de que pongan Censo Nacional Argentina 2022. Y bueno, está muy bien esta aclaración, Clary, de que proporcionen el link correcto y bueno, justamente no falta la oportunidad de que por ahí aparezcan algunas páginas alternativas. Por eso es necesario tener en cuenta cuál es la fuente fidedigna. Y hasta último momento, Franco, ¿tenemos tiempo de completarlo? O sea, estamos a tiempo ahora. Si bien faltan algunos días, menos de 10 días, de hecho, estamos a tiempo. Estamos a tiempo. Bien. Y lo que sí les recomiendo es que traten de ir avanzando en el censo digital, porque a medida que se va acercando el día 18, o sea, nosotros lo tenemos que llenar antes del 18 de enero. De la semana que viene. Entonces, si nosotros esperamos que se vaya acercando la fecha, es muy probable que la página esté colapsada. De hecho, para todos los televidentes que están escuchando en este momento, desde la experiencia personal, cuando yo lo realicé en horas del mediodía, es muy ágil, realmente en 10, 15 minutos uno lo puede realizar, pero tardaba por ahí en cargarme la página. Pero era también un horario pico, un horario donde también en el noticiero, por ejemplo, se estaba dando la noticia. Entonces, gente mucha gente ahí. En el momento se mete. Bueno, a tener paciencia. Y hacerlo con tiempo. Claro, sin duda. Que en este momento los televidentes, a lo mejor de mañana, estén tratando de ingresar en este momento, pero no es un horario pico. Pero sí tengan paciencia a los servidores, claramente, porque tienen por ahí un tiempo de demora. Así que no se preocupen si demora en cargar. Excelente. Franco, gracias. Gracias, Franco. Te mandamos un beso grande. Muchas gracias. Muy bien. Bueno, espero verlos pronto. Chau. Gracias.